Gente linda, ¿cómo salva a Dios? ¿Cómo salva a Dios? Es una pregunta que está en todo, en toda la faz de la creación. Porque somos seres creados para tener comunión con Dios. Desde el Génesis, la Biblia narra de que el hombre fue puesto en una comunión perfecta con Dios, en un ambiente sin pecado. Se sucede la desobediencia, repito, cae el hombre. A partir de ahí tiene sentido el que nos preguntemos cómo somos restaurados, cómo somos reinsertados a esa comunión que hemos perdido, porque la paga del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Y como el ser humano tiene una necesidad de adoración, se ha visto a lo largo de la historia y se sigue contemplando hoy, aún en medio de lo que se pueden declarar como ateos, hay una adoración, adoración que es servicio, dependencia, tener como superior y como razón de ser. Los ateos lo tienen a la razón, supuestamente, porque voy a hablar un poquitito de eso, ¿verdad? Y voy a decir que esa razón que ellos tienen es una necedad, es irracional. Y básicamente se puede decir que es irracional porque detrás de la creación, una persona medianamente pensante se da cuenta que hay una inteligencia, hay un código, hay un diseño. Entonces hay un ser inteligente. Lo que vamos a tener que coincidir es, ¿a quién adoramos? ¿Al intelecto? ¿Al sexo? ¿Al dinero? ¿A Buda? ¿O a alguna otra deidad por ahí de las miles que de repente hay en el hinduismo? ¿O al único Dios verdadero? Decime, hermano, pero qué controversia, qué radicalismo. Me voy un poco más, palabras que suenan muy chocantes ya hoy. ¡Qué fanatismo! Hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Hay un solo Dios. Y Él quiere salvarnos. Y Él vino a salvarnos. Su plan desde el Génesis, la revelación habla de que Él tiene intenciones de salvarnos. El cristianismo es una religión revelada. No está basada en fábulas, ni en historias fantasiosas, ni en buenas intenciones del corazón del ser humano. Aún las buenas intenciones, las que pueden ser así sentidas como amor, si te apartan del plan de salvación de Dios, ellas son perjuicio eterno. Hay gente que le está enseñando en Medio Oriente a sus chicos desde la más temprana edad que serán aceptados en el cielo si se ponen una bomba y se inmolan en el nombre de su Dios. Y tenés que hacerlo por tu pueblo, tenés que inmolarte para destruir a estos infieles que son del maligno. Tienen una forma de entendimiento, pero no tienen la revelación que el Dios eterno nos ha dado, nos ha favorecido con ella a través de las Sagradas Escrituras. Dios tiene una forma de salvarnos. Y te digo, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te digo que la única forma en la que Dios salva es en la forma que está escrito que Él salva. Vamos a arrancar por ahí, a través del Evangelio de Lucas, vamos a fundamentar esto justamente en las Escrituras, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 4. Dice, como está escrito. Decí conmigo, como está escrito. En el libro de las palabras del profeta Isaías,
que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera la gente va a contemplar la salvación? Como está escrito. Acá hay muchas metáforas que podemos entenderlas en relación básicamente a la vida del ser humano. Estábamos torcidos y somos enderezados. Estábamos perdidos y somos con propósito. Estábamos ciegos, ahora vemos. Inválidos y ahora andamos. Pero tiene que ser considerada genuina salvación de la manera en que está escrito. Este tiempo de las Escrituras, recalco y enfatizo, es un tiempo. Este es el tiempo en el cual tenemos que ser salvos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Ven cómo hay tiempo? Día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Este es el tiempo de la gracia. Decir un poco conmigo: gracia. Es una palabra que le da sentido a toda la salvación en relación a cómo se expresa en el cristianismo. Es como y será como en el tiempo de Noé. En este tiempo parece un absurdo, un ridículo, y utilizo términos que la gente, hermanos, congresos, gente de ciencia, gente que se cree sabia, está diciendo en relación a este mensaje de salvación. Así como era de ridículo y anticiencia, porque nunca había llovido, que en medio de un sequedal un hombre comenzase a construir una gran embarcación. No voy a hacer toda una apología o defensa de lo que es los registros científicos que hay de que en un momento dado se sucedió una gran inundación. No hace falta, eso ustedes lo pueden investigar. Yo estoy diciendo que lo que está escrito pasará. Así como tuvo que pasar en tu corazón cuando las Escrituras llegaban a tu entendimiento. Y pasó un antes y un después. Así hubo un antes y un después en el tiempo de Noé. Años, siglos predicando. Nunca había llovido. Hasta que la mano de Dios fue la que cerró el arca. Día de salvación. Tiempo aceptable. La hora de tu salvación. Como está escrito. Dios salva por medio de Jesús. Capítulo 10, versículo 9. La primera parte de ese versículo dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Comienza a aclararse lo que desde el Génesis estaba siendo anunciado. Hago mención: el hombre desobedece, no estaba la ley, no había pecado, no había forma de pecar. Solamente estaba ahí una virtud que implica la deidad y no profanarla. Cuando Dios dice: no tocarás, mejor dicho, no comerás. Eva es la que después dice: no tocarás ni comerás. Yo creo que Adán, nomás por la duda, le dijo eso a Eva, ¿verdad? Pero tampoco puedo demostrar, no estuve ahí en la conversación. Pero Dios le dijo: no comerás a Adán de este árbol. Es prohibido para ti. Y bueno, ella es tentada por la serpiente. La serpiente es figura del maligno. Ahí en el Edén, Dios en su soberanía permite que esté el tentador para que el hombre pueda entrar en un proceso que no iba a ser igual a lo que había perdido. Porque cuando el hombre es creado, él es creación de Dios, imagen de Dios en la tierra.
gobernante o representante de Dios en medio de la creación. Pero cuando el ser humano es rescatado, él pasa a ser naturaleza divina, coheredero con Cristo Jesús, hijos de Dios. Pero se sucede la tentación, la mujer cae porque le dice, no moriréis, le dice la serpiente. Repito esta parte, no moriréis. Y Dios que había dicho, moriréis. Y la serpiente le hizo entrar en irracionalidad. Podemos ver ese efecto hasta en este tiempo, cuando la gente sigue bebiendo o sigue fumando, buscando su felicidad, su soporte emocional, ¿verdad? Me tranquiliza, me mete este humo, ¿verdad? En cuestiones que lo van a matar, y ellos confían en estas mentiras. Mentiras me refiero a traer como un sustento emocional de alegría o de cualquier índole en la existencia del ser humano. Seguimos mordiendo la mentira de la serpiente o seguimos abrazando como una buena idea. Y se sucede el pecado, se sucede la caída. Y Adán come de la misma manera, come con codicia. Todo pecado tiene esta base, creer en una mentira. La mentira básicamente es, vos sos independiente a Dios. Seréis como Dios. Y cuando digo independiente a Dios, seréis como Dios, ahí comienzan a ramificarse todas las formas de deidad que el hombre ha construido, ya sea hacia su concupiscencia. La gente que tiene delirios sexuales se van hacia deidades como Veneria o como Diana o qué sé yo cuántas diosas había en aquel tiempo. Tenían templos donde se hacían orgías. Otros que se iban a la guerra tenían sus dioses, y hasta ahora hay gente que cuando va a tener un combate prende velas a alguna forma de deidad o alguna imagen. Y siguen esos rudimentos y ataduras en el corazón de la gente. Pero la pregunta del título de la prédica es, ¿cómo Dios salva? Y aquí es donde tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón. O Jesús es quien dijo ser, o es un mentiroso. Y hay muchos cristianos que tienen una vida como si fuese que Jesús habló mentira. Y cuando digo cristiano, tal vez lo tengo que hacer bien así, entre comillas, porque están lejos de lo que Cristo enseñó. Y para ser cristiano uno tiene que creer en sus enseñanzas, en las de Cristo. Y Jesús dijo, acabábamos de leer, Él es la puerta. El que entra por Él, ese es salvo. Y en el Génesis, ¿qué vemos? Adán y Eva habían pecado, como ya les dije, y ellos quisieron hacer su religión. Tejieron con hojas de higo un delantal para cubrir su pecado, la desnudez, su vergüenza, que es la figura de todas las religiones que están a lo largo y ancho de la tierra. Pero Dios dijo, no va a ser así, y le puso la piel de un animal. ¿Qué representa? ¿Qué cosa? Una vida que se derramó para cubrir la desnudez de los pecadores. Es por eso que Abel después, ¿qué hace cuando hacen sacrificio a Dios? Mata un cordero. ¿Y Caín qué hace? También queriendo presentar adoración a Dios, trae su esfuerzo. El fruto del campo no trae basura, trae una ofrenda, pero que no es aceptada en relación a salvación, sino la de Abel. Y el corazón de Caín, que era el corazón de los religiosos que se levantan en contra de la predicación del Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo, Jesucristo, se levantan con violencia contra los Abeles de este tiempo,
que es el primer profeta contado en las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos la profecía infalible. Cristo es la puerta. Desde el Génesis. No hay otra forma. Solamente por medio de Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pedro delante del Sanedrín. Ustedes lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y ningún otro hay salvación. No hace falta ser una persona con mucha letra para entender. En ningún otro hay. En ningún otro hay. El conflicto era el nombre de Jesús. Una persona que había estado 40 años inválido delante del templo, en la puerta de la hermosa. Había recibido una sanidad milagrosa por medio de Pedro y Juan. Y esa sanidad, ese milagro se sucedió por el nombre de Jesús. Y ellos quisieron, los del Sanedrín, los saduceos, los fariseos, la religión gobernante, quisieron impedir que ese nombre sea predicado. Pero el discurso del apóstol Pedro toma énfasis de una manera en la cual hoy nosotros nos gozamos en la seguridad de nuestra salvación. Cuando él dice ahí, en 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo se sucede esta salvación en favor de nosotros? ¿Qué es este nombre? Este nombre es un nombre para creer. El carcelero en Hechos capítulo 16, en la cárcel cuando estaba Pablo y Silas, entre paréntesis, hermanos, Pablo y Silas estaban presos y en lo más profundo de la cárcel, en lo más hondo, en el sótano tal vez de un calabozo. Estoy tratando de graficar de alguna manera el evento en el cual ellos se encontraban, no solamente encerrados en ese lugar, que me imagino no habrá tenido buena ventilación y luz mucho menos. Estaban engrillados, encadenados, y decidieron cantar. Y nosotros tenemos sillas cómodas, un buen equipo, gente que nos guía, y muchas veces nos cantamos. ¿Saben por qué? Porque la cárcel no es la física. La cárcel es del corazón. Y la única forma de salir de la cárcel del corazón es creyendo. Y cuando hay gente que cree que es libre, por más que le puedan tener encadenado físicamente, no se puede encadenar el espíritu de los salvos. Nadie puede hacer eso. Las huestes y las potestades han sido derrotadas en la cruz del Calvario. Y ellos cantaban, porque aunque físicamente estaban desfavorecidos, espiritualmente eran libres, por eso podían cantar. Y se sucede un evento sobrenatural que afecta las cadenas y las rejas de aquella prisión. Y aquel carcelero ve que ese lugar había sido conmovido y piensa que habrán escapado, ¿verdad? Andan por abrir la cárcel, ahí o la regata con voz, a ver si no sale corriendo la gente, ¿verdad? Es lo que va a suceder. Y él se iba a sacar la vida porque en el contexto de gobierno en ese tiempo, el carcelero no es como ahora que se abría un sumario, respondía directamente, ¿no están los presos? Con tu vida. Así nomás. No hace falta juzgar nada. ¿No están los presos? Respondés con tu vida, no solamente vos y tu familia. Entonces él era un hombre que amaba a su familia categóricamente porque no intentó escaparse, sino que se iba a sacar la vida. Y ahí Pablo interviene y le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y este hombre estaba siendo tocado porque ellos no cantaban músicas para el alma nada más. Ellos estaban cantando salmos. Ellos estaban cantando lo que está escrito. Y el corazón de este carcelero estaba siendo tocado y categóricamente en medio de las canciones él sintió la necesidad también de ser salvo y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en el versículo 31
Ustedes pueden encontrar ahí la respuesta. Él le dijo, cree. Entonces, siguiendo con el título de la prédica, ¿cómo Dios nos salva? Nos salva por medio de Jesucristo. ¿Y cómo accedemos a esa salvación que es en Jesucristo? Creyendo. Cree. Y como Pablo entendió que este varón le amaba a su familia porque entendía el contexto en el cual se encontraba, se iba a sacar la vida. Y Pablo le dijo, le habló con esperanza. Cree y tú y tu casa serán salvos. Tenemos que entender esto, la salvación es algo personal. Pero sin lugar a dudas, un hombre salvo, una mujer salva, que ama a los suyos, es una herramienta poderosa de salvación. Este hombre entendía verdaderamente que tenía el corazón de sus seres amados. Se iba a sacar la vida, gente. Pablo entendía que este hombre era responsable en amor, en cuidado, en provisión para con los suyos. Cree y tú y tu casa serán salvos. Los siguientes versículos ustedes pueden ver que él y su casa se bautizan en el nombre del Señor. Y la salvación llegó a la vida de este varón porque creyó. Cuando uno cree, seguimos viendo cómo Dios salva. Uno tiene que invocar, decir, hablar, declarar lo que ha creído. La carta a los Romanos capítulo 10 lo dice de una manera muy enfática, muy clara. Tampoco hay que ser demasiado profundo, una persona que tenga demasiado poder de comprensión o lectura comprensiva. Simplemente 10:13 de la carta a los Romanos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sabemos que hay que invocar, pero también hay que, en ese contexto del capítulo 10, hay que creer con el corazón, porque Dios es justo. Y hay gente que de la boca para afuera, como Jesús dijo, esta gente de labios para afuera nomás me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Pero si tenés al Señor, no puede ser que no lo invoques, no puede ser que no lo declares, no puede ser que digas, que no puedas decir, yo creo en el Señor. En un momento dado estábamos así en un tiempo de oración por una persona que estaba así en el ocultismo y toda esa historia, ¿verdad? Desde muy chiquita, bueno, era una mujer, ¿verdad? Desde muy chiquita fue consagrada a no sé qué, una cosa así de película de terror. Y en un momento dado así la administración con esta señorita ya, en aquel entonces, le dijimos que tenía que entregar su corazón a Jesús y no podía hacerlo. Y a cada rato, no quiero generar así ninguna forma de misticismo, hermano. Y aparte, ¿de qué sirve que yo venga acá a querer hablar una falacia? El padre de las mentiras es Satanás. Y en un momento dado, porque ella cada rato sí se daba vuelta también a mirar como nosotros también, no sé qué es lo que hace ese ruido ahí, ¿verdad? Ojalá que nos explote nomás, ¿verdad? Ella se daba vuelta así a mirar cada rato. Y yo me percaté por su gesto, ¿verdad? Que cada vez que yo le decía que entregue su vida a Cristo, ella miraba hacia atrás. Yo no veía nada. Y entonces tomé autoridad en el nombre de Jesús. Y hablé que lo que estaba ahí atrás en este momento es atado, callado, y que ya no le va a molestar. Y en ese momento le dije para que repita y pudo repetir. ¿Vos hablas de Jesús? ¿Qué impide? Solamente hay dos reinos. El de Cristo y el de la oscuridad.
No puede ser que la gente sea más fanática por su club que por aquel que te salvó. Hay cosas que no entiendo, o estamos muy en la carne, o somos tan inmaduros, o no somos salvos, o no somos salvos. No puede ser. Yo recuerdo cuando éramos barra brava, así con un grupo de, y estábamos haciendo un conflicto. Lo más, ¿cómo lo puedo decir? Porque iba a utilizar un término que no es acorde a ningún lugar, ¿verdad? Pero no me viene ahora un término así para poder expresarlo. Lo más cobarde, porque la Biblia dice también, entre paréntesis, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Lo más cobarde que había era que de repente cuando vos te sentías así acorralado, que vos niegues tu club. A la salida de los estadios se sucedían eventos. ¿De qué club sos? Y decir vos sabías que venía ahí un problema. Y no puede ser que esa, porque esas son irracionalidades, esas son, permítanme espiritualizar. Y yo soy una persona que no quiero espiritualizar, no es que quiero que vean demonios en la sopa. No estoy diciendo que el fútbol sea un demonio, pero ese nivel de vida es inspirada por demonios. No puede ser porque vos le estés golpeando al punto que le puedes apeligrar la vida a otra persona porque tiene otro equipo. Es irracional, es ridículo, es torpe, es oscuro, es diabólico. Pero no puedo aceptar tampoco, la Biblia no me habilita que yo les pueda decir otra cosa, que la gente inspirada por demonios sea más valiente que los que tenemos el espíritu de la redención. Es lo que la Biblia enseña. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Somos salvos de la manera como está escrita. Somos salvos por el Cordero, desde el Génesis anunciado. Este vino en carne, en el tiempo establecido por Dios. Su nombre es Jesús. El Padre dio testimonio en el Jordán de Él, el Espíritu Santo también. Y a sus discípulos, hoy a nosotros, por medio de aquellos que lo oyeron, lo tocaron resucitado. Él nos dice, el que entra a través de mí, ese es salvo. El que invoque mi nombre, ese será salvo. Y esta salvación que viene de Dios es inmerecida. No necesitas saber tejer. Me refiero a Adán y a Eva. No necesitas saber labrar. Me refiero a Caín. No necesitas hacer nada. ¿Saben por qué? Simplemente por esto. Y sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. No podés hacer nada. ¿Un muerto qué puede hacer? Nada. Está en el ataúd. Y la Biblia, como nos declara espiritualmente hablando, aunque nuestro corazón esté bombeando, aunque nos movamos, sintamos, podamos enamorarnos, comprar, vender, reír, llorar, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Tenemos que entender que cuando hablamos de una salvación, tenemos que comprender que hay necesidad de ser salvos. Y esa es una obra que el Espíritu Santo viene a ejecutar sobre nuestra existencia cuando nos convence. Porque si alguien está en una pileta, no sé, y el agua le llega así ni a la rodilla, y vos le tirás así un salvavidas, ¿qué va a entender? Que le estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida no está en peligro. Va a ser un chiste, se va a tirar, va a jugar con eso. Pero si hay alguien que no sabe nadar, está en medio del río, en medio del mar, se cayó de la embarcación, y vos a esa persona que se está tragando ya agua, que está tratando de hacer todo su mejor esfuerzo para no hundirse, para no morir, le tirás un salvavidas, se va a agarrar de él con toda su fuerza. Porque sabe que depende de ese salvavidas para que su vida no se acabe.
Pero la Biblia no dice que nosotros somos así, como aquel que no sabe nadar y que se le tira el salvavidas. La Biblia dice que vos estás ahí en el fondo, ahogado, muerto. Y que Jesús descendió. Y de ahí te tomó. Por eso que las religiones, los tejidos, los sacrificios no salvan. Dios salva. Es el único que puede salvar. Por eso su nombre fue escogido por el ángel. Él se llama Dios salva. Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Hechos 2. Pedro, en su primer discurso. Tremendo es aquí lo que sucede. Versículo 20. Cuando habla de los tiempos finales, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es nombre sobre todo nombre. No es un nombre más. Es la puerta. Es la entrada al cielo. Es las colinas que han sido allanadas. Es lo torcido que ha sido enderezado. Son los valles que han sido rellenados. Es la calzada segura. Él descendió a lo profundo para rescatarte. Por eso decimos que es por gracia. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Venían judíos. Todo el contexto es muy interesante. La introducción en el primer versículo dice: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Palabras más, palabras menos de este versículo que venían a imponer judíos que se habían convertido de la secta de los fariseos. Podemos ver que más adelante se genera ese debate porque Pablo y Bernabé deciden ir a Jerusalén para poner en claro el rescate del cielo. Y dicen cosas como esta: ellos, ustedes quieren poner cargas sobre esta gente que es gentil, cargas que ni nuestros padres, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie puede llevar. Estamos en el fondo ahogados. Y quieren decir que estos muertos ahogados en el fondo del mar pueden salir nadando. ¡No! Es por gracia. Eso es lo que él dice ahí en el versículo 11. Creemos más bien que por la gracia del Señor Jesús. Que por la gracia del Señor Jesús. La gente será salvada. El apóstol Pablo lo enseña de esta manera a los Gálatas. Capítulo 5, vayan por favor ahí. Versículo 3, que les leo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, porque ellos pedían que se circunciden ahí en el libro de los Hechos. Esta gente salía por el mundo también, intentando llevarle a la gente a la esclavitud y la dependencia de sus obras. El profeta ya había hablado, Isaías, que nuestro intento de justificación son como la venda de un leproso sucia, y eso querer presentar como nuestra justicia delante de Dios. Y hacía un énfasis en relación a la naturaleza. ¿Acaso el leopardo puede quitar sus manchas? Nosotros traemos un pecado heredado. La tendencia pecaminosa está en todos nosotros. Es cuestión que le demos de comer a ese leopardo y esas manchas cada vez se van a hacer más notorias. No sirve de nada que te circuncides, dice Pablo, ni que lo dejes de hacer.
La circuncisión tiene que ser en el corazón. Pero les leo el versículo 3. Yo les digo a todo hombre que se circuncida, esta gente está obligada a cumplir la ley. De cierto os digo que los que por la ley pretenden justificarse delante de Dios, de la gracia caen. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, está con mayúscula, aguardamos por fe, creemos, ¿qué cosa? La esperanza de la justicia. ¿Por qué dice eso? Porque aún estamos en este cuerpo corrompido y seremos levantados según el Espíritu con el cual hemos sido sellados. El anhelo de justicia, el anhelo de transitar nuestras vidas ya de la mano del Señor, muertos al pecado, vivos al Espíritu que nos redimió. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La gracia del Señor es la que nos salva, y esa gracia se manifestó para con nosotros. Ustedes saben cuál es la más grande. Bueno, tal vez voy a hacer una exageración aquí, pero creo que no. Pero ustedes saben cuál es la más grande revelación en la Biblia. De seguro que saben el versículo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, la más grande revelación, ¿saben cuál es? Que Dios nos amó. Personalizarlo y decirle: Dios me amó. Si no lo entendés de esa manera, no estás comprendiendo la salvación. Me encanta cómo Juan, en el evangelio que él escribe, se describe a sí mismo. ¿Cómo se describe Juan en el evangelio de Juan? El discípulo amado. En medio de su narrativa parece como que él es exclusivamente amado. Sabemos por la exégesis que Dios no hace acepción de persona, pero no es lícito hacer personal, porque la salvación es personal. O sos amado o estás en rebeldía. Si no te sentís amado, es el espíritu de rebeldía. Estás queriendo vivir separado de Dios, y en medio de los tropiezos y las consecuencias de los tropiezos y desobediencia, decís: Dios es culpable de mi desgracia. Dios te amó. Es lo más glorioso. ¿Saben en qué momento se pone glorioso? Cuando el Espíritu Santo te convence lo vil que sos. Tal vez no todos tengan que caer tan profundo para tener esa revelación. A mí me tocó ser como aquella mujer de mala vida que tocaba al rabino. Yo soy la prostituta, yo soy aquello. Yo no soy aquello que creo que se me perdonó 50. Yo estoy consciente de que se me perdonó 500. Estoy haciendo mención de una parábola que Jesús dio en la casa de un fariseo llamado Simón, porque le decía a él: si este supiese qué tipo de mujer es la que le está tocando, o sea, si fuese profeta, sabría qué tipo de mujer, y él le hace esta parábola. Se le perdona al que debía 500 y al que debía 50, a los dos se le perdona. ¿Quién va a amar más? Por cuanto mucho amó, mucho perdono, mucho se le perdona a esa mujer de mala vida. Tenés que entender el rescate, tenés que entender de que estabas en el fondo del mar. Tal vez no se manifestó toda tu mortandad, todo tu potencial de maldad. Créeme, está en tu carne. Por eso vas a morir. Por eso la carne no va a estar para siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Pero fuimos sellados con eternidad y seremos revestidos de esta salvación. La primicia, como cuando alguien agarra algo, lo primero de una cosecha y lo lleva como una ofrenda. La primicia de los resucitados es Jesucristo mismo, a quien ahora por la fe seguimos y avanzamos tratando de imitar sus pasos,
caminar sobre sus huellas, es decir, sobre lo que la Biblia narra. Porque sabemos que seremos también levantados como Él lo fue al tercer día. Y ya no estará esta parte corrompida de nuestra existencia. ¿Saben por qué? Porque la salvación de Dios es sustitutiva. Romanos 5:8 dice en esto, Dios muestra su amor. Lo voy a leer. Ojeo hasta ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdan en el Edén? Es la primera vez que se derramó sangre. ¿Y por qué sangre? Porque en la sangre está la vida. Jesús derramó toda su sangre por vos. De tal manera, no hay una forma de explicarlo. Es eternamente glorioso este amor. De tal manera amó Dios al mundo. Personificarlo te es lícito. De tal manera Dios me amó que dio a su unigénito, al único que tiene autoridad porque Él es Dios hecho hombre, para poner su vida en rescate y descender hasta el fondo donde estábamos muertos y volverla a tomar, para que también así nosotros tengamos derecho en aquel día de su gloria, cuando el sol se oscurezca y la luna se torne en sangre y todo aquel que invoque su nombre sea salvo, nosotros seamos levantados a su imagen. Es gloriosa la salvación del cristianismo. Te digo, es la única salvación que hay. Choca como te chocó a vos la primera vez. Pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Lo dijeron delante de gente que sabían que les podían matar. ¿Por qué lo hicieron? Porque Dios les amó. Y el amor de Dios vence el temor a la muerte, porque es la experiencia de que hemos sido salvados. Y aunque este nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, sabemos que no estamos bajo la ira. Juan decía, cuando Jesús entraba al Jordán para ser bautizado, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben cómo Dios salva? Dios salva de manera expiatoria. Ningún sacrificio de animal, ni el sacrificio de la gente, es capaz de quitar la ira de Dios. Por eso se hizo hombre, para ocupar nuestro lugar y para que la justicia de Dios sea satisfecha en su muerte sustitutiva. Literalmente, es algo espiritual lo que voy a hablar ahora a tu corazón. Literalmente, Él tomó tu lugar de castigo. Es así como Dios salva. Es así como Él lo estableció. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pero Demas me ha desamparado amando este mundo. Pablo lo dice. El tropiezo para que la gente no se salve. No es el mensaje. Tiene sentido. Si razonas con alguien, vas a encontrar que esta persona va a reconocer que ha cometido errores, la Biblia le llama pecados, que no le gustaría que se cometan con él mismo o con ella. Los va a tratar de justificar, pero los va a reconocer. ¿Y saben por qué no se dejan de esa forma de vida? Porque aman el mundo y no quieren venir a la luz. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino para que por medio de Él sea salvo el mundo. Pero la gente se ha condenado, ¿de qué manera? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El primer desvío del cristiano, me refiero al personaje del Progreso del Peregrino. Miren, es una linda película. Si quieren, pueden leer también el libro, obviamente. Es una de las literaturas más importantes del cristianismo.
Ya falleció Juan Bunyan, John Bunyan, el que escribió, lo escribió Privado de la Libertad. Es una historia muy difícil la de él y el contexto en el cual Dios le da este material, esta literatura, El Progreso del Peregrino. Y cuando él, el personaje de la novela, decide apartarse del mundo, ¿saben quién es el primero que le sale en el camino? Sabio mundo. Enseña un falso conocimiento de Dios. Lo podemos discernir por sensualidad, materialismo, hedonismo. El que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, el que renuncie al hedonismo, por causa de mí, la hallará. Es una paradoja, pero tenemos que entender lo que está queriendo decir el Señor, porque no es una contradicción. Las contradicciones y las paradojas se parecen en el sentido de que ellas parecen como que no son fáciles de ser entendidas. Las contradicciones nunca serán entendidas, ni en el cielo, porque son mentiras, son irracionales. Pero las paradojas, si no descuidamos nuestras líneas de pensamientos, las vamos a poder comprender. ¿Qué es lo que está queriendo decir simplemente Jesús? Si vos dejás, si vos renunciás, si vos perdés una vida de una manera, la vas a hallar, la vas a encontrar de otra manera. Si querés vivir conmigo, no podés vivir en el mundo. Si sos salvo, salí del abismo y sé levantado como una luz, porque nadie enciende una luz para esconderla, sino que la levanta para que alumbre. Una de las fuerzas más seductoras y poderosas del mundo secular es la tentación de relativizar todo. Ahí la mente se cierra a la verdad objetiva, que puede ser conocida racionalmente. Simplemente esto, lo que es, no es otra cosa. Lo que es no puede dejar de ser lo que es. Simplemente es lo que en verdad es. Dios es lo que la revelación dice que Él es. La salvación es como Él dice que es. El relativismo es una última instancia de la irracionalidad. Decir que la verdad es relativa no tiene un sentido, es una afirmación imposible de ser verdadera. La afirmación en sí, esta, toda verdad es relativa, sería a su vez relativa, ¿verdad? Porque hay que aplicarla en ella. Me estoy explicando, hermano, decir absolutamente todo es relativo, es un absolutismo otra vez. Y el absolutismo es la verdad. Las cosas son lo que son. El relativismo derriba al relativismo, porque también tendríamos que relativizarlo. Me explico, hermano, no quiero hacer un juego de palabras meramente, sino que sea entendido lo que estoy hablando. Esta educación secular se ha infiltrado y casi conquista también el mundo evangélico, y queremos aplicar eso y tratamos de sacar versículos de los contextos que están ahí en favor de los salvos. Simplemente de esta manera, Dios me dijo que esta persona es para mí, y después tiene una vida de fornicación. Dios no te va a llevar a un lugar de derrota, de tropiezo, de pecado. Por sus frutos, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Dios no te va a llevar a un lugar donde seas separado de Él, porque separado de Él nada podés hacer. La gente ha amado la mentira. Les quiero leer este pasaje. Estoy terminando. Se me fue otra vez el tiempo. No voy a poder desarrollar todo. Pero quiero leer segunda carta a los Tesalonicenses. Vayan por favor ahí conmigo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Les quiero leer desde el versículo 7. Dice:
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Se refiere al inicuo, más conocido así como el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Saben quiénes esos son? Ustedes. La iglesia. La iglesia es el escollo impasable para la mentira. No puede prosperar de nosotros. Vamos a tener que ser arrebatados y llevados juntamente con el Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, su palabra. Si hay en algo que puedes confiar en esta vida, es en la palabra. Serás salvo conforme a la palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay personas que creen que van a llevar una vida de bien y que esa vida de bien les va a introducir al cielo. Pero esta gente está sinceramente equivocada. Un sacerdote dijo una vez en un sepelio que en el cielo Dios iba a estar con una balanza y que en un lado de la balanza iba a poner las obras buenas y las obras malas. Estamos profundamente perdidos y ese es el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Y aún nuestras buenas obras están contaminadas. Sin Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es imposible alcanzar el bien viviendo una vida de bien. La única manera de alcanzarlo es confiando en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bien, tu bien, tu salvación, son los méritos del único que no cometió pecado. Su tumba vacía es testigo del justo juicio de Dios, el Cordero sin mancha que se levantó del sepulcro. Él es tu justicia. Su tumba vacía dice, estás limpio, estás limpia. Su tumba vacía dice, la segunda muerte no te alcanzará. Su tumba vacía dice, el Espíritu Santo viene y mora en vos. Su tumba vacía dice, hay seguridad. La muerte fue derrotada. Hay gente, y quiero pensar esto, ¿verdad?, con ustedes. Hay gente que piensa que la salvación es por obras. ¿Verdad que hay ese tipo de gente que piensa que va a haber una balanza? Esto es falso. Esto es falso. Las obras sin Cristo son obras de maldad. En aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos señales. No está diciendo robamos, mentimos, violamos. El Señor le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos vienen pretendiendo entrar al cielo en sus obras. Otros dicen que la salvación es fe más las obras. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Qué bueno que no levanten la mano. No sé si están aburridos o dormidos, pero me alegra, ¿verdad? Eso es falso. No es verdad. La Biblia dice aquí en Efesios capítulo 2, lo podemos leer porque ahí es cuando tiene autoridad. Por gracia soy salvo, gracia, regalo y merecido. Estabas en el fondo, se sumergió para rescatarte por medio de la fe, creyendo en ese rescate que Jesús vino a obrar en favor de nosotros. Esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Los ancianos, los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, arrojan su corona delante del Cordero inmolado. Él es el único digno de recibir la alabanza por los siglos de los siglos. La salvación no es fe más obras. De ahí viene el catolicismo y la figura de los santos, que hicieron tantas obras que ya tienen tipo un plus otra vez que pueden compartir con otros. Están en un lugar así privilegiado que pueden interceder. Y Pablo dice en la carta a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Dios hecho hombre. También esto de la fe más obra, los testigos de Jehová, no es suficiente la muerte de Jesús. Los mormones que tienen una doctrina que es la progresión hacia la deidad, donde si vos haces las suficientes buenas obras, es casi como el budaísmo que te reencarnas. Si hiciste algo malo en algo feo, si hiciste algo bueno, te vas reencarnando cada vez mejor en alguna posición social, qué sé yo. El mormonismo dice que vas a ir prosperando hasta ser un dios. Y así como Elohim tiene, es lo que dice el mormonismo, no estoy diciendo yo como enseñanza, tiene el gobierno, vamos a decir, de la Vía Láctea, de esta parte de lo que existe, así también vos podés llegar a ser un dios de alguna otra galaxia. ¿Ese será? ¿Dónde podemos ir a negociar eso? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Queriendo ser como Dios, cayó Lucifer. No es la forma de la salvación. La salvación, otra forma que la gente enseña, es fe, pero sin obras. ¿Esto es cierto o falso, gente? ¿Cuántos dicen que es falso? Ahora cambié la forma de la pregunta, porque si decía si era verdadero, porque hay hueca, no iban a levantar. Pero los 6, 7 que dijeron que es falso, es falso. No puede, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré la fe que salva se manifiesta por las obras. Así como un cuerpo sin su espíritu está muerto y no sirve de nada, es un cadáver, así también la fe sin obra es igualito a ese cadáver. Si en verdad creíste, se tiene que notar por tus obras. Las obras no son lo que te lleva a la salvación. La salvación es la que hace que ejecutes obras como la de alguien que está vivo, muerto al pecado y vivo para con el Señor. Entonces la salvación es estar justificado delante de Dios y tener una vida conforme a Jesús. Leo este pasaje y termino. Primera carta de Juan, capítulo 2. Les leo el versículo 3. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Dice la palabra del Señor, lo que hemos visto y oído. Perdón, eso es capítulo 1, hermoso. Lo quiero terminar de leer. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Continúo en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, le conocemos al Señor. ¿De qué manera sabemos? ¿De qué manera nos confirmamos? ¿De qué manera tenemos certeza? Si guardamos sus mandamientos. Si crees que estás en Jesús y no guardas sus mandamientos, continuamos leyendo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, este es verdaderamente, en este verdaderamente, el amor de Dios, Juan 3:16, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿De qué manera? El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús.